Buenos días a todos, un muy cordial saludo a los que estáis aquí presentes, también a los que nos ven por internet. Y estaba esperando con cierta curiosidad a ver si me iba a presentar con algún apodo, ya sabemos que David es Churri, y yo decía, a ver cómo me presenta, pero no, no. <laughs> bueno, eh, sabéis que eh, a finales del año 2017, eh, la palabra aporofobia, si ¿sí podemos... Colocar la, ahí muy bien la palabra aporofobia fue incluida en el diccionario de la Real Academia Española de la lengua en el año 2017 ese mismo año la fundación del español urgente que cada año como sabéis elige una palabra para destacarla y nombrar la palabra del año escogió precisamente esta palabra aporofobia que fue creada por la filósofa española Adela Cortina para designar precisamente el rechazo al pobre, porque según sus propias palabras, para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo, para que podemos, podamos reconocer que este es un problema, una realidad que está entre nosotros, tenemos que poder darle un nombre. Y Adela Cortina acuñó este término, este concepto, a partir de dos palabras griegas, aporos, que significa sin recursos, pobre, y fobos. Eh, fobia, eh, que es temor, pánico, miedo, ¿verdad? De tal manera que compone esta idea de eh, rechazo al pobre, eh, si bien eh, lo hace por una cuestión muy interesante, y es que ella se da cuenta de que en el diálogo, en la denuncia social, pues se está hablando acerca del racismo, de la xenofobia, en cuanto al rechazo al extranjero, al refugiado pero ella percibe que la realidad no está bien descrita, porque al refugiado, al inmigrante, no se le rechaza por ser extranjero, sino por ser pobre. Porque nadie tiene ningún inconveniente en que se instale en una ciudad europea un jeque árabe, ¿eh? ni tampoco en que podamos eh, dar eh, residencia a un futbolista sudamericano. No hay ningún problema para que los yates de los ricos atraquen en la costa rica del Mediterráneo mientras las pateras se hunden intentando alcanzar esas mismas costas. Si os das cuenta, Trump, eh, Trump perdón, nunca quiso construir un muro en la frontera norte con Canadá. No, lo construyó en la frontera sur con México. No porque temiera la invasión de extranjeros, sino porque no quería que los pobres vinieran a su país. Y en este sentido, ella acertaba muy bien en la utilización de este término. Es cierto que eh, la palabra porofobia es muy reciente, es una de esas singulares palabras, pocas palabras de las que conocemos su autor y la fecha de nacimiento, pero el problema no es para nada nuevo, es un problema eh, ya muy antiguo y de hecho Santiago, que es el libro que estamos estudiando, que yo voy a comentar eh, cuando me toca predicar, lo trata ya en su carta, en el capítulo 2, que vamos a estar considerando en el día de hoy. En el capítulo 2 veremos los versos del 1 al 13. En esta porción, Santiago nos muestra un principio, va a señalar el problema y finalmente nos va a dar la aplicación. Y esto es lo que vamos a ver. Así que comenzamos, no por el principio, sino con el principio. ¿De acuerdo? Y el principio que señala Santiago es que no debemos de hacer... Diferencias. Leemos así en el versículo 1 de este capítulo 2 de la carta a Santiago. Hermanos míos, vosotros que creéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer diferencias entre unas personas y otras. Repito, vosotros que creéis en, el, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer diferencias entre unas personas y otras. Cuando hablamos de hacer acepción de personas, estamos también eh, utilizando una palabra griega que está compuesta de dos términos. El primero de ellos eh, hace referencia al semblante, la apariencia, y el segundo significa alzar. Por tanto, estamos hablando de elevar el valor de una persona por su apariencia, o por el contrario, subestimar, restar valor, rebajar el valor de una persona en función también de su apariencia. Y Santiago nos está diciendo, no hagáis esto, no podéis estar juzgando a la gente por su apariencia, no tengáis prejuicios. Lamentablemente este es un mal muy presente en nuestra sociedad. Y algunos factores que determinan la discriminación son, pues en primer lugar, la belleza. Evidentemente no se trata de la misma persona o de la misma manera a una persona que percibimos atractiva que a una que lo es menos. Y de hecho se han hecho multitud de experimentos psicológicos donde se ha puesto a una mujer atractiva a pedir ayuda para cambiar un neumático o otras circunstancias. Recientemente el último artículo que leía sobre este tema era una tesis de doctorado en psicología de una persona que había precisamente eh, colocado a una mujer en la siguiente situación. Ella mostraba... Eh, el bolso con un bolsillo roto y explicaba que le habían robado la cartera y necesitaba un euro para tomar el metro hacia su casa. Y caracterizaron a esta mujer de distintas maneras, como una occidental atractiva, una occidental poco atractiva, una extranjera atractiva o una extranjera poco atractiva. Y luego evaluaron la respuesta de la gente en función de la caracterización de la persona. Y no hace falta que entren los resultados que es la base de la tesis, y deciros que eh, en, en la mayoría de los estudios de este tipo que se han realizado, sistemáticamente hay una mayor respuesta favorable a las personas atractivas. La gente tiene una tendencia a ayudar a aquellas personas que encuentra bellas. Por eso la, la, la belleza es tan importante en nuestra sociedad, lo es todo. Por eso tanta obsesión, tanto complejo por cualquier pequeña imperfección. Niñas de 15 años que aún no se han desarrollado están haciéndose implantes mamarios de silicona y, y pagados por los padres. Es decir, ya me diréis qué cabeza, ¿verdad? Hay una obsesión por la delgadez, por la apariencia. Otro de los efectos o de los eh, factores de discriminación es la raza. Constantemente se está juzgando y menospreciando a personas en función de su raza. Hablamos acerca eh, de, de forma genérica de ciertos colectivos, generalmente de forma peyorativa, sobre todo sobre gitanos, rumanos, sudacas, negros. Son términos ¿verdad? que ya implican en sí muchas veces ese sentido negativo que le queremos dar. Y en el estudio que mencionaba anteriormente, el, el, la mayor diferencia entre la disposición de la gente a ayudar a una persona de una u otra característica se daba... No tanto entre la bella y la más fea, sino entre la que percibimos como de nuestro propio grupo social, la, la que estaba, tenía una apariencia occidental, con aquella que parecía extranjera, musulmana. Esta es la mayor diferencia incluso por encima de la belleza. Otro de los factores de discriminación es la edad. Muchas actrices se quejan de que a partir de determinada edad se vuelven invisibles, ya nadie cuenta con ellas. Y sabemos que en España, al menos, cuando uno cumple cierta edad y está buscando trabajo, mira, necesitas armarte de paciencia y, como la de Abraham, es decir, de esperar contra esperanza, porque es tan difícil que alguien te contrate. La excusa siempre es la misma: es demasiado mayor, no, no responde al perfil. Y la realidad es que es. Muy difícil en este país que se te considere independientemente de tu cualificación, de tu experiencia, de tu madurez. La edad es un factor determinante para que te descalifiquen. Y otro, otro factor de discriminación obvio es la riqueza. Posiblemente este sea el factor más común que incluso prevalece sobre otros. Hasta personas como Ronaldinho, Rodaño o, o Ronaldo eh, a, se muestran personas atractivas. ¿Eh? ¿Y de dónde le viene el atractivo? Si no es, pues de dónde es, ¿verdad? No hay más que ver a sus novias ¿eh? o a sus esposas, que son las chicas más guapas de la pandilla, son modelos generalmente, y vemos cómo en su trayectoria siempre han tenido éxito con las mujeres. A ellos nadie les llama sudacas, ni migrantes, ni cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Por su origen, no, por precisamente sus recursos. Y otro de los factores... Con este quiero terminar. Son los logros, la popularidad. Nuestra sociedad en Dios a los ganadores realmente llega a idolatrar. Es verdadera idolatría la que se practica hacia determinadas figuras del famoso o ¿no? del deporte. Y en este sentido los romanos ya conocían este peligro. Eran muy conscientes de esta situación. Y cuando un general romano entraba en Roma en procesión después de una gran victoria ellos hacían que un esclavo le acompañara en su carruaje y el cometido de este esclavo era repetirle constantemente al general recuerda que solo eres un hombre. Entre tantos vítores que no se creyera que era un dios, ¿verdad? Recuerda que solo eres un hombre. Yo tuve una experiencia curiosa que quiero contaros en un momento e intentaré ser muy breve. En el año 99 nos reunimos las iglesias de Vigo para celebrar un evento todas juntas en el contexto del de año 2000, eh, ya este evento le llamamos Año Cero, y era en el contexto de la Navidad. Entonces, como era un evento importante, necesitábamos la colaboración de las autoridades, que nos cedieran un pabellón de, deportivo para dar cabida a la gente que eh, pues esperábamos que acudiera. Y, eh, mi experiencia con las autoridades hasta ese, hasta ese momento era la de los espías que fueron a la tierra prometida. Los veíamos como gigantes y pensábamos que a sus ojos nosotros éramos como langostas. ¿Eh? Y la cuestión es que siempre nos habíamos sentido ninguneados. Cada vez que llamabas para tener una entrevista, la respuesta es, ahora no se encuentra en el despacho o está reunido o no puede atenderle, deje su petición por escrito. Pero era muy difícil poder acceder a, a hablar personalmente con una autoridad. En ese tiempo, resulta que Maciño, el jugador de la selección brasileña que ganó el Mundial de Fútbol, no recuerdo si fue en el 82 o cuál, estaba jugando en el Celta de Vigo, en el equipo de nuestra ciudad, y cuando no tenía partido los domingos, se congregaba en nuestra iglesia. Así que hablé con él, les puse el proyecto y le pedí que me acompañara al ayuntamiento. Llegamos a. Eh, solicito la cita con el concejal de deportes y llegó el día y. La escena es la siguiente: ¿eh? ¿eh? Llegamos a la puerta, Maciño se queda en la puerta y yo avanzo unos cinco pasos hasta el mostrador y le digo a la secretaria: Mira, me presento, soy Juan Marcos Vázquez, pastor de una iglesia evangélica. Vengo en representación de las iglesias evangélicas de la ciudad para hablar con el concejal sobre un proyecto que queremos presentar a la ciudad. Y la respuesta de la secretaria: Ahora no está, está reunido en alguna parte, pero espere que le llamo. Llama por teléfono y puedo escuchar la conversación. Y le dice al concejal: Están en su despacho Maciño y otro hombre, y quieren hablar con usted. <laughs> Bien. Entonces el concejal le dice: Que no se vayan, diles que voy enseguida. Y efectivamente, a los pocos minutos está en su despacho reuniéndonos. Y la situación yo no sé si es patética o cómica, porque estamos Maciño y yo sentados frente a su mesa. Y yo exponiéndole el proyecto y ni una sola vez me miraba a mí. Todo el tiempo estaba mirando a Maciño y le hacía las preguntas a Maciño que él no sabía qué responder. Y entonces estábamos en un diálogo a tres. Él le hablaba a Maciño, yo le hablaba a él y él le hablaba a Maciño. ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí me di cuenta de que a no todos los ciudadanos nos tratan de la misma manera. Que a algunos se les trata con más favor que a otros, ¿verdad? Y en este caso, gracias que pudimos tener esta llave nos concedieron todo lo que pedíamos, ¿verdad? Pero no por ser vigueses eh, distinguidos, no por ser la iglesia evangélica, no por ser gente de bien, no, en este caso fue por la popularidad de quien me acompañaba. Y esto, esto también ocurre en nuestras iglesias y me molesta enormemente cuando tenemos nuestras vacas sagradas, nuestras mega superestrellas evangélicas, ¿verdad? Estos grandes predicadores eh, que... A veces casi parece que idolatramos también, que adoramos, no sé si al mismo nivel que a Dios. Y no, 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 no cuestiono su capacidad. Qué bueno que hay dones, que Dios ha repartido dones a ciertas personas que nos edifican al resto de creyentes, al resto de la iglesia, pero no caigamos en, en, en la idolatría hacia estas personas, ni en confundir el éxito con la bendición de Dios. Verdad y creer que determinados pastores de mega iglesias deben de ser más consagrados, más espirituales, o que Dios les bendice más que a pastores en iglesias congregaciones pequeñas, porque no hay ninguna relación. Santiago nos dice no hagáis este tipo de juicios en base a las apariencias, no hagáis diferencias entre una pers unas personas y otras, y toma la riqueza como ejemplo de discriminación en la iglesia. Y seguimos leyendo en el capítulo 2 a partir del verso 2. Supongamos que estáis reunidos y que llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y le atendéis bien y le decís, siéntate aquí en el lugar de honor y que al mismo tiempo llega un pobre vestido de andrajos y le decís, tú quédate allá de pie o siéntate ahí en el suelo. Entonces estáis haciendo diferencias entre vosotros mismos y juzgando con mala intención. Seguidamente, Santiago va a describir el problema. El problema que ya apunta en estos versos, que es el favoritismo. Y nos va a decir que hay tres problemas con el favoritismo. El primero es que no es cristiano. Si quieres ser como Jesús, no puedes hacer distinción entre unos y otros. La Biblia nos deja claro que para Dios no hay acepción de personas. Hacer acepción significa favorecer a una persona. Y Pedro tuvo que aprender esta lección antes de poder ser utilizado por Dios. Dios había trabajado en la vida de Cornelio, él había desarrollado temor de Dios. Y Dios le habla para que llame a Pedro, para que vaya a predicar a su casa, para que pueda haber salvación también en su casa. Pero Pedro era un judío y un judío muy ortodoxo, así que antes de que esto ocurra, Dios tiene que trabajar en la vida, en el corazón, en la mente de Pedro, de tal manera que eh, mientras que Cornelio envía mensajeros a buscar a Pedro, Pedro está eh, esperando a que le hagan de comer y en esa situación entra en un éxtasis, hay un poco de sueño. Y tiene una visión de un lienzo que desciende del cielo, y en ese, cielo, en, ese, en ese lienzo hay todo tipo de animales, y escucha una voz que le dice, mata y come. Y él se escandaliza, no señor, porque mis labios jamás han tocado nada común o inmundo, ¿Eh? nunca he cometido ese pecado. Y entonces Dios te corrige y le dice, no llames común ni inmundo nada que yo haya limpiado. ¿Eh? Si yo te digo algo... No tienes que corregirme a mí, no corrijamos a Dios, ¿verdad? No creamos que sabemos más de la Biblia que Dios. Y en ese sentido, la escena se tiene que repetir por tres veces. Cuando llegan estos hombres, un ángel le dice a Pedro, acompáñalos porque yo los he enviado. Y entonces él va a casa de Cornelio con estos hombres y cuando llega, su presentación cordial, lo primero que dice es, bueno, vosotros ya sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con una persona inmunda o común, como vosotros. Esta es la carta de presentación. Pero el Señor me ha enseñado que no debo de llamar común ni inmundo a ninguna persona. Esta es la lección que había aprendido. Él venía con un trasfondo cultural y religioso que hacía distinción entre unas personas y otras. Pero él tuvo que aprender que Dios no hace acepción de personas, que no puede llamar inmundo ni común a ninguna persona. En Hechos 10 encontráis... Este relato. Dios ama a todo el mundo y si hay un lugar en el mundo en el que no debería de haber ningún tipo de discriminación debería de ser la Iglesia y queremos decir a todos que no importa quién eres ni cómo eres ni de dónde vienes o cuál es tu historia o tu pasado eres bienvenido aquí esta es tu casa. La segunda razón eh, por la que es un problema favoritismo es porque no es razonable. Continúa diciendo Santiago, queridos hermanos, oíd esto. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que él ha prometido a los que le aman. Vosotros en cambio los humilláis. ¿Acaso no son los ricos quienes os explotan y quienes arrastras os llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre vosotros? santiago es sensible al maltrato de los pobres pero no está defendiendo a los pobres por ser pobres ni atacando a los ricos por ser ricos. su defensa como su ataque se basan en los hechos que se dan por lo general en ambas clases sociales y es normal que quien tenga poder abuse de su posición dominante que sea un abusón que explote al pobre y es normal que el que no tiene a uno que tiene se le, se le quite. en este sentido eh, lo que dice Santiago no es que Dios haya limitado la salvación a los pobres, sino que, como lo muestra la historia del cristianismo, ha tenido siempre un mensaje especial para los pobres. De hecho, Pablo escribe a los Corintios y les recuerda, a hermanos, fijaos que Dios os ha llamado a pesar de que entre vosotros hay pocos sabios según los criterios humanos y pocos poderosos o pertenecientes a familias importantes. Alguno había, pero eran una minoría en comparación con la inmensa mayoría de personas que provenían de los, de los estratos más bajos de la sociedad, pobres, esclavos, eran los que componían el grueso de la iglesia cristiana primitiva. Y la realidad es que el Evangelio exige tanto a los ricos, está pidiendo que se nieguen a sí mismos, que renuncien a tanto, y ofrece tanto a los pobres que los últimos siempre han sido los primeros en el reino. Juan Calvino decía que es ridículo honrar a nuestros verdugos y mientras tanto injuriar a los amigos. Santiago hace tres acusaciones a los ricos. Los oprimían, los llevaban a los tribunales a causa de sus deudas y blasfemaban en nombre de Cristo. Posiblemente con esto se está refiriendo a que cuando un esclavo se convertía, seguramente se convertía en un mejor trabajador, pero lo que ya no sería sería eh, un instrumento de su amo para eh, actos deshonestos, por lo que frecuentemente se frustraría el amo cuando le pidiera hacer algo y el, y el esclavo no aceptara si aquello era algo que fuera contra su fe o contrario a la ética. Y esto llevara al amo a desesperarse y a maldecir el nombre de Cristo, ¿verdad? Por eso... Está señalando esta paradoja, Santiago, que también se da entre nosotros, que tratamos mejor a los que nos hacen sufrir y son la causa de muchos de nuestros males, que a aquellos que nos aman y a quienes amamos. Hay un refrán en castellano que decimos que donde hay confianza, da asco, que lo que hace es reflejar este hecho. Cuando ya hay confianza porque, porque hay amor, porque te tratas, porque tienes, llegas a ese punto de la confianza, entonces ya no cuidas cómo tratas a esa persona. Pero a gente desconocida estamos intentando impresionarla constantemente, caer bien, que tengan un buen concepto de nosotros. Y les tratamos con exquisitez a gente que ni conocemos y que a lo mejor no vamos a volver a ver, mientras que a los que tenemos cerca muchas veces los tratamos con indiferencia. Y esto no es razonable. La tercera cuestión por la que es un problema el favoritismo es que es un pecado de amor. Y esta es la principal razón por la que no deberíamos de hacerlo. Continúa diciendo Santiago en el verso 8, haréis bien si de veras cumplís con la ley suprema, tal como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué la llama la ley suprema? Porque si cumples esta ley, ya no necesitas más, ya la estás cumpliendo toda. ¿Recordáis? que cuando a Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento, el mandamiento supremo, él resume todo lo que dicen los profetas y la ley en un solo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y la Biblia nos dice, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que la forma en la que nos relacionamos con otras personas, pone a prueba la veracidad de nuestro amor a Dios. De hecho, Juan en su primera carta dice que el que dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Mm? Pues quien no ama a su hermano al que ve, tampoco puede amar a Dios al que no ve. El favoritismo es un pecado de falta de amor. Continúa Santiago diciendo en el verso 9, pero si hacéis diferencias entre unas personas y otras, cometéis pecado y sois culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, <coughs> obedece toda la ley, pero falla en un solo mandamiento, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. ¿Cuántas leyes tienes que romper para transgredir la ley? ¿Cuántos eh, crímenes tienes que cometer para ser un criminal? Cuántos eslabones de una cadena tienes que romper para romper una cadena. Uno basta con uno. Y Santiago está diciendo aquí que eh, la gente puede pensar que el favoritismo es un pecado, pe eh, pecado pequeño, insignificante, que no afecta, pero sin embargo no es así, porque te colocan en una situación de estar al otro lado de la ley. Fijaos que en el tiempo de Santiago los judíos tenían un concepto de que la ley era, era una, una, una serie de mandamientos desglosados, independientes, de tal manera que cuando tú cumplías un mandamiento obtenías un punto, cuando quebrantabas un mandamiento era un punto negativo. Y al final del día tú hacías una suma y una resta. Y de tal manera que podías haber quebrantado algunos mandamientos, pero haber cumplido más mandamientos y obtener un saldo a tu favor con lo que podías sentirte justo y buena persona. ¿Verdad? Pero Santiago va a desbaratar esta argumentación y va a explicar que esto no funciona así. La, la ley, dice Santiago, expresa toda ella la voluntad de Dios. Y cuando tú quebrantas la ley en un solo punto, estás quebrantando la voluntad de Dios y eres culpable de pecado. Puedes hacer muchas cosas bien en tu vida y a pesar de ello, por una falta, echarlo todo a perder. Continúa diciendo Santiago en el verso 11, el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ha violado la ley, ya ha violado la ley. Y aquí entiendo que Santiago está tirando de ironía. Está diciendo algo así, imaginaoslo, que yo te digo, mira, te aprecio tanto y te respeto que yo nunca voy a, a cometer adulterio con tu esposa. ¿eh? Pero como me molestes o digas algo que no me guste, te mato. ¿Tú apreciarías mi afecto? ¿Entenderías mi respeto? Diría, no, es ridículo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si tú quieres hacerme daño, ¿eh? me lo vas a hacer de una y de otra manera. Pero no, no, no me siento respetado ni amado por ti si me estás amenazando. Es ridículo. Y Dios dice, es que es lo mismo, es igual de ridículo plantearos este tipo de sumas. Y continúa Santiago diciendo en el verso 12, vosotros debéis hablar y portaros como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión también serán juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. El amor trata a las personas con misericordia. Esto significa que da a los demás no lo que necesitan, o perdón, lo que necesitan y no lo que merecen. No les trata como merecen, a lo mejor merecerían nuestra distancia, nuestro, nuestra indiferencia, nuestro odio, pero la misericordia supera todas estas miserias para poder amar al otro. Y en ese sentido es muy posible que Santiago estuviera recordando las propias palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que este es el problema. Mostrar favoritismo, hacer acepción de personas, no es cristiano, no es razonable y es un pecado ante los ojos de Dios, un pecado de falta de amor. Y finalmente, Santiago nos da la receta, cómo tratar correctamente a los demás, cómo ser una iglesia amorosa. El estudio de Christian Suart para, eh, para eh, su obra eh, de biocrecimiento es el mayor estudio sobre el crecimiento de la iglesia que se ha hecho jamás. Y señala que hay una relación muy significativa entre la capacidad de amar de una iglesia y su crecimiento, y también al revés, entre el decrecimiento de las iglesias y su falta de amor. En una encuesta que realizó a más de 10.000 creyentes de 35 denominaciones diferentes, de más de 35 denominaciones diferentes, en las que hacía preguntas indirectas acerca del amor en sus congregaciones, de las iglesias que puntuaron menos de 6,5 en base 10, ya sabéis, el 5 es suficiente, el 6 es bien, 7 y 8 notable, a partir de 9 es sobresaliente. Bien, las iglesias que puntuaron eh, 6,5 para abajo, el 85% de las que puntuaron por debajo estaban decreciendo. Prácticamente todas estaban decreciendo. Y las iglesias que puntuaron... 6,5 y de ahí para arriba, todas, sin ninguna excepción, habían estado experimentando crecimiento en los últimos años. Esto no es casualidad. Generalmente se han considerado como factores de crecimiento de una iglesia el liderazgo pastoral, el atractivo de las instalaciones, su ubicación, la posición teológica, bueno, ciertas cuestiones. Pero cada vez hay más evidencias de que ninguno de estos factores influye tanto en el crecimiento de la iglesia como el amor y la, la aceptación de las personas que asisten a esa congregación. Al ser obra de Dios, el auténtico amor vivido por los creyentes confiere a la iglesia una fuerza de atracción mucho mayor que cualquier campaña evangelística. La gente no necesita escuchar acerca del amor necesita experimentar los efectos del amor en sus vidas. ¿Y cómo podemos ser una iglesia amorosa? ¿Cómo podemos expresar más amor? Pues vamos a ver tres pasos. El primero de ellos es aceptar a todo el mundo. Y parte de la dificultad para poder hacer esto radica en la confusión que tenemos entre lo que significa aceptar y aprobar. Tú puedes aceptar a alguien sin necesidad de aprobar su conducta. No tienes que aprobar lo que hace para aceptarlo y amarlo. Jesús, de hecho, él dijo que a los que vienen a mí no los echaré fuera. Y sabemos que lo acusaban de ser amigo de prostitutas y publicanos, pecadores. Y os digo una cosa, estoy convencido que Jesús nunca podría haber sido eh, a mí considerado amigo de prostitutas y pecadores si estuviera todo el día señalándoles sus defectos y diciéndoles lo que hacían mal. No, la Biblia dice claramente que Dios no envió a Jesucristo, a, a Dios a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y cuando le presentan a la mujer adúltera para que él la condene, la, la condene él rehúsa hacerlo. Y de hecho, les dice, ¿quién de vosotros está en la posición eh, ética, moral, de poder condenar a esta mujer? Y ninguno estaba. Así que cuando todos se marchan, Jesús pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y yo tampoco te condeno, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Pero vemos esta actitud permanentemente. Él trataba con misericordia a todas las personas y podía amar incluso a aquellos que estaban en las antípodas de lo que debía de ser un hijo de Dios. La Biblia nos dice, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo se aceptó a vosotros para la gloria de Dios. Y entended que esto es un mandamiento. Este es un mandamiento que tenemos que cumplir, no es una opción que podamos escoger hacer o no. Nos está diciendo Dios a través de su palabra que es nuestra obligación aceptarnos los unos a los otros. La Iglesia es un hospital para pecadores y no un hotel para los santos. No, no, estamos aquí para entretenernos, para pasarlo bien, para estar cómodos. no, se trata de nosotros. Dios nos tiene aquí por los demás. La razón por la que no estamos en el cielo disfrutando de la gloria es porque hay una tarea que tenemos que hacer, y esa tarea tiene que ver con nosotros en tanto que tiene que ver con sanar heridas, ¿verdad? Con restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, pero fundamentalmente tiene que ver con un mundo perdido, que somos llamados a alcanzar, y por tanto tenemos que estar mirando hacia afuera más que mirándonos el ombligo acerca de lo que me gusta a mí, lo que yo quiero, lo que me hace sentir cómodo, ¿verdad? En ese sentido, eh, nuestra congregación está compuesta con, por personas de todos los trasfondos. Algunos vienen del catolicismo, otras son, eran ateas o eran agnósticas, otros vienen de alguna secta, algunas personas han sido abusadas, otros eran drogodependientes. No importa el pasado, lo decíamos, lo importante es dónde estás ahora y sobre todo hacia dónde te diriges. Y si tú quieres crecer en Cristo pues estás en el lugar adecuado, porque en esa tarea estamos todos, y yo me incluyo, en cada día conocer más al Señor, cada día amarlo más y cada día seguirlo más cerca. Es verdad que hay cosas esenciales en las que tenemos que mostrar unidad, que Jesús es el Señor, que la Biblia es la palabra de Dios, que somos salvos por la fe, pero en las cosas no esenciales debemos de darnos libertad y en todo debemos de mostrar caridad. Y la aceptación es la clave. En segundo lugar, el segundo paso es apreciar a todo el mundo, y esto va un poco más allá de la aceptación. Y también la Biblia nos presenta un modelo de aprecio por los demás. Es el propio Jesús, y dice Pablo escribiendo a los Filipenses: No hagáis nada por rivalidad u orgullo, sino con humildad. Y considere cada uno a los demás como mejores que él mismo. Nadie que nadie busque su propio bien sino el bien de los otros. Pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Ahí está el modelo. Pensad como Él pensaba, que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Él no pensó en sus derechos, no pensó en su comodidad, no pensó en lo suyo, sino que nos puso a nosotros por encima. De tal manera que Él renunció a todo, eh, se, se despojó a sí mismo para venir a servirnos para hacerse nuestro siervo. esto es lo, el ejemplo que nos dio Jesús. Mereciendo Él todo nuestro servicio, nuestra adoración, toda nuestra sumisión, Él no se contentó con esa posición a la que tenía derecho, sino que renunció a todo para considerarnos a nosotros como superiores y hacerse nuestro siervo para venir a servirnos. Y la Biblia nos dice, tomad ejemplo de Él y actuar de la misma manera. Esto no lo vais a escuchar en el mundo, ¿eh? Esto no lo vais a escuchar, que consideréis a los demás eh, como mejores que vosotros mismos. Hace poco leía una entrevista en el periódico sobre un sacerdote jesuita de Vigo, que creo que cumplía 100 años, y este era el motivo de la entrevista, y que lleva toda la vida, no recuerdo en qué país asiático, en el tercer mundo, ¿verdad? Y él decía que la clave para estar tan bien, con 100 años, sigue como profesor en la, en la universidad, decía, la clave para estar tan bien es pensar en los demás antes que en uno mismo. Y decía, y a aquellos que no me lo creen, que no creen que esto es verdad, yo les digo, probad tres meses. Y suscribo completamente sus palabras, creo que son muy bíblicas. Muchos de los problemas de ansiedad y depresión que tenemos desapar desaparecerían si en lugar de estar mirándonos constantemente el ombligo, pensáramos más en los demás y en cómo podemos ayudarlos. Apreciar es dar valor, es poner un precio alto. Es amar. Y con algunas personas, a veces esto puede ser difícil e incluso puede requerir cierta creatividad, apreciar, ¿verdad? Encontrar algo que amar, algo de valor en algunas personas. Pero en ese sentido, <coughs> eh, decía, a lo mejor hay que ser creativos y buscar, pero seguro que en todos podemos encontrar algo que apreciar. Yo he aprendido a apreciar cosas que no me gustan, como el ejemplo que ya conocéis de mí. Y es que no me gustan las lentejas. Si me invitáis a comer, que lo sepáis, aunque yo soy muy sufrido y no voy a protestar y lo voy a comer todo. Pero a mí no me gustan las lentejas. Pero, sin embargo, me encanta que cada 15 días en invierno comamos lentejas. No sé si entendéis la situación. No me gustan porque no me gusta su sabor, pero entiendo que me aportan salud, que me hacen que mi dieta esté más equilibrada y que eso es saludable. Y por tanto, es algo que yo nunca pediría, nunca lo escogería por mí mismo, pero me encanta que alguien lo ponga en la mesa y que con ello me condicione para que aporte estos nutrientes, el hierro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que me encanta que dos veces al mes comamos lentejas, aunque no me gusten las lentejas. Y no es ninguna tontería, no lo digo de bromas. ¿eh? Y es verdad que hay personas, decía, que a veces cuesta encontrar qué apreciar. Pero si nos esforzamos, seguro que encontramos cosas de valor. ¿eh? Y en tercer lugar, y con ello quiero terminar, el tercer paso es afirmar a todo el mundo. Dice la Biblia: Por eso animaos y fortaleceos unos a otros, como ya lo estáis haciendo. Animar viene de ánima, de alma, significa infundir vida y fortalecer, hacer más fuerte. Y como miembros de la Iglesia, hemos de buscar oportunidades para animarnos y fortalecernos mutuamente, a fin de que podamos crecer juntos en la gracia. Y podemos animar y fortalecer al hermano cuando tropieza, pues no criticándolo, no siendo sus jueces, sino mostrándole simpatía, entendiendo sus debilidades. Podemos animar a la gente, ahora es más difícil, pero antes, y lo volveremos a hacer, a veces con una sola sonrisa, ¿verdad? O con un apretón de manos, o estando presente, o interesándome por ellos. En lugar de hablar de mí, dejar que hable de él. ¿eh? Y qué es lo que nos dice Santiago con todo esto? Pues que la iglesia que acepta, aprecia y afirma a la gente es la iglesia que Dios bendice. Absolutamente nada podrá detener a una iglesia llena de amor. Pero esto no ocurre accidentalmente. Se requiere el esfuerzo de todos. Todos contribuimos de una forma consciente o inconsciente, querramos o no querramos, todos contribuimos a crear la atmósfera de la iglesia, que sea una iglesia que ama o elitista, que hace diferencias entre unas personas y otras. Y que la iglesia o que la gente quiera regresar a esta iglesia depende en gran parte de ti. Juntos tenemos que tomar el compromiso de que en esta iglesia se reciba a las personas incondicionalmente. No esperamos que la gente actúe como cristianos, como creyentes, hasta que lo sean. Los aceptamos tal como vienen. De hecho Jesús dice, si os amáis los unos a los otros, todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. La mejor campaña de evangelismo que podemos hacer es amarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiero que sepáis con este mensaje? Pues que nos puede resultar mucho más gratificante estar con unas personas que con otras, pero tratar de forma diferente a unos y a otros... Tratarlos con favoritismo no es cristiano, no es razonable y es un pecado de falta de amor ante los ojos de Dios. Que si quieres agradar a Dios y ser bendecido por Él y ser de bendición para otros, tienes que ser compasivo. ¿Qué es lo que quiero que sintáis? Que la discriminación no es aceptable en ningún caso. Que si este es un problema que te afecta y puede que te afecte mucho más de lo que tú piensas porque te condiciona la apariencia de la gente para juzgarlos de forma positiva y negativa y cuando ves a alguien muy tatuado ya pues tomas distancia o no te acercas a un indigente por miedo a que te pueda hacer daño o a lo que te pueda contagiar pues estás mostrando eh, discriminación verdad y esto requiere que sientas que esto es un pecado ante los ojos de Dios y que hay algo que tiene que cambiar en tu mente y en tu corazón Arrepiéntete de ello. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Pues me gustaría presentaros este, este desafío, este reto. Y ya que estamos en el uno más pensando en hacer un acto de amor, que penséis en alguien a quien te cuesta amar. O incluso mejor, alguien que a todo el mundo le cuesta amar. Sabes quiénes son, ¿no? Si no lo sabes, quizás es que eres tú esta persona. Pero es fácil identificarlos porque suelen estar solos. La gente huye de ellos, ¿verdad? Y que tú. Puedas expresarles el amor de Cristo, que puedas acercarte a esa persona, a esa persona que a lo mejor ni conoces, pero que está todos los días en la misma esquina y tú la ves ahí tirada pidiendo o en el semáforo, ¿verdad? Y que puedas mostrarles amor, ayudando a su necesidad o interesándote por él o haciéndoles compañía o, a, o mostrándoles cariño o de cualquier manera. Y si es posible, diles: Jesús te ama. Oramos y con ello nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, porque porque tú nos has amado de una forma incondicional, porque tú teniendo todos los motivos para tratarnos de una manera distinta, para despreciarnos, para castigarnos, para apartarte de nosotros, has hecho justo todo lo contrario. Has recorrido esa inmensa distancia que nos separaba de ti, has saltado todas las barreras, has venido a nuestro encuentro, nos has Amado, has perseverado a pesar de nuestro rechazo e indiferencia, has seguido llamando a la puerta de nuestro corazón y has, Señor, insistido en seducirnos y atraernos hacia ti con cuerdas de amor. Gracias por un trato que nunca hemos merecido, que no hemos hecho nada por, por ganar, al contrario, pero gracias por haber sido amados y tratados con tanta misericordia. Y oramos para que... Esto sea un estímulo y un ejemplo para que nosotros podamos tratar a los demás como hemos sido tratados por ti. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a amar como tú nos has amado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.